El escuadrón del Regimiento de Caballería Montesa 3 de Ceuta ha partido esta mañana en el barco de las 6:30 con destino Canarias para completar su fase de preparación antes de iniciar su misión en el Líbano. En esta última fase de concentración, previa al despliegue que realizará en la misión del Líbano, se unirá al resto del contingente que se desplegará en la zona a finales de noviembre. La unidad, compuesta por 27 militares del regimiento, embarcará hoy mismo a Cádiz, desde donde se desplazará hasta Canarias para reunirse con el resto de efectivos que forman parte del contingente. La preparación de la unidad, que va a constituir en zona de operaciones la unidad de reserva del general jefe del sector este, que es una brigada que genera España en zona de operaciones, aunque la brigada es multinacional, es una responsabilidad muy importante, y como todas las unidades del Ejército de Tierra, previamente al despliegue en zona de operaciones, pues se preparan en territorio nacional durante 6 meses... Y ahora pues nos encontramos proyectando la unidad a Canarias, donde finalizará la última fase de la preparación, conocida como el periodo de activamiento final, que tiene como finalidad fundamentalmente integrarse en el contingente del mando de Canarias, cohesionarse y adaptarse en el último periodo ya para la nueva misión que desarrollarán a finales de noviembre. En zona de operaciones, este escuadrón, dotado de vehículos de exploración de caballería, constituirá la unidad de reserva del general jefe del sector este, que manda la brigada multinacional constituida en base a una brigada española y que despliega en el sur del Líbano para aplicar la resolución 1701 de Naciones Unidas, emitida por esta organización en 2006, con el objetivo de separar las partes enfrentadas en el conflicto entre Israel e Hezbollah de dicho año. Bueno, la misión española en el Líbano, esta empezó en el año 2006, Y básicamente es para aplicar la resolución 1701 de Naciones Unidas a raíz del conflicto entre Israel e Hezbollah en el año 2006. Es una misión de separación de ambas partes, donde el contingente español, como ya digo, lidera una de las dos brigadas que están desplegadas en el sur del Líbano. Es un escenario tranquilo, es un escenario estable, pero no se tienen que confiar en esa aparente tranquilidad, pues porque pueden darse circunstancias de que la situación se complica, pero el contingente está perfectamente preparado para responder a cualquier vicisitud que le surja en zona de operación. Está previsto que la unidad empiece el periodo de adiestramiento final a partir del 9 de septiembre en Gran Canaria, con la finalidad de integrarse en el resto del contingente y alcanzar la necesaria cohesión previa al despliegue final en zona de operaciones. Con esta actividad se pondrá punto y final al extenso programa de preparación realizado a lo largo de los 6 meses previos, estando previsto que se realicen ejercicios de tiro con vehículos blindados en la isla de Fuerteventura. Tras finalizar esta última fase de concentración, se comprobará el adiestramiento alcanzado mediante una evaluación y posterior certificación, con la finalidad de comenzar la misión con todas las garantías a partir del mes de noviembre. El contingente, del que forman parte unidades de Ceuta, Melilla y la propia Canarias, estarán desplegados en la misión durante 6 meses. La última vez que desplegamos en zona de operaciones el Regimiento de Caballería de Montesa 3 fue en Kosovo en el 2007. No obstante, los 27 que constituyen la unidad de reserva, pues prácticamente más de la mitad ya han estado de misión en zona de operaciones, y la otra mitad pues son nuevos. Pero ya digo, todo el contingente ha pasado 6 meses de preparación en zona de operaciones, independientemente de la experiencia, van perfectamente preparados para cumplir su misión.